Bueno, pues entre hoy, mañana y tarde y mañana por la mañana vamos a tener un seminario de 12,5 horas de contenido, que era el mínimo que nos pedía el Centro Buendía. Y vamos a hacerlo sobre un tema un tanto extraño para una escuela de arquitectura, corredores ecológicos. Y la mayor parte de los ponentes, ecólogos, o que trabajan con el mundo de la ecología de los corredores. ¿Por qué nos interesa eso a nosotros? Bueno, hay varias razones extrañas, algunas coyunturales, otras de oportunidad. Y es que nosotros hemos estado haciendo durante años la ordenación del territorio de nuestra comunidad autónoma y hemos ido aprendiendo a hacer planes. Y también la comunidad autónoma nos ha ido permitiendo hacer cosas. Las primeras directrices no querían nada. No querían ni que dibujáramos la inundabilidad. No querían nada. En asuntos de ecología, por supuesto, menos aún. Apenas pudimos hacer cuatro cositas en las directrices de Valladolid, que son las primeras que se aprobaron. En las siguientes de Segovia incorporamos más cosas, pero nos permitían incorporar muchos asuntos de paisaje y de ecología del paisaje, algo de parques periurbanos, siempre y cuando fueran recomendaciones y sin guiarse. En las terceras, cuando hicimos las directrices de Palencia, ya empezamos a hablar de corredores ecológicos, de la cárcel. Segovia estaba en la cárcel, pero están todas ellas. Pero en Palencia estaba más sistematizado, aparece ya en la normativa. Se nos asustan, ¿quién se asusta? No Fomento, no los urbanistas. Los que se nos asustan y los que ponen pegas son los de espacios naturales, los de medio ambiente en general, porque dicen que protegemos demasiado, que hemos puesto unas normas de protección que parecen parques nacionales. Entonces se les descuadraba el nivel de protección y no lo veían correcto. Pero insistimos y bueno, pues, luego no se gestiona, pero aparece, la norma existe. Y a raíz de esto, después empezamos con las de Burgos, creo recordar, que no se han aprobado, pues uno va mejorando la forma de hacer las cosas y en la comunidad autónoma pues van también aceptando cosas nuevas, o también van pasando los años y todos nos hacemos más modernos. Después, tú hiciste el trabajo este de Madrid, ¿verdad? De Madrid. Un trabajo en Madrid de corredores ecológicos que nos encargan directamente, precisamente, como argumento científico para frenar urbanizaciones en determinados lugares en la aglomeración de Madrid. Es decir, no les interesaba la ecología, les interesaba el para qué nos vale. Nos sirve para frenar, para controlar, dar mejor estructura, etc. Más que la ecología, que tiene un fin secundario, entiendo yo, por el encargante, por los fines que tenía. Pero es un trabajo reservado, no sé si se llegó a aprobar o no, pero es un trabajo de estos que a veces la administración hace en secreto, y que además te de reserva. Entonces todo lo que aprendimos y lo que hicimos más o menos bien, pues fue una frustración para nosotros. Creemos que hemos hecho una cosa muy bien hecha y nadie la conoce y encima no sirve para nada. Entonces, esa frustración, ¿cómo la canalizamos? Pues hicimos un libro, precisamente así. Bueno, hacemos un libro, si no nos cuesta mucho, en formato digital, baratito, hacemos un libro barato sobre corredores ecológicos. Pero como no somos ecólogos, salvo Pedro, y no hay ecólogos, yo estudié geografía hace ya 30 años. Bueno, pues cuando uno se enfrenta a asuntos de ecología, lo que intenta es aprender de ecología. Pero ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la planificación. Nosotros somos planificadores espaciales. Digo esta expresión tan rara que está en el título del seminario, porque bueno, somos del Departamento de Urbanismo, somos miembros del Instituto de Urbanística. Nuestra área de conocimiento es el urbanismo y la ordenación del territorio, pero hacemos planes que no sean bien en qué campo están. Un plan de adecuación y uso del espacio cultural de la Sierra de Atapuerca, ¿eso qué es? Ese instrumento que también hicimos realmente viene de la Ley de Patrimonio Cultural. O cuando hacemos algún plan de ordenación de los recursos naturales de un espacio natural, eso es ordenación del territorio, lateralmente, aunque emane del nombre de la Ley de Espacios Naturales. Entonces, cuando hacemos todo esto, nosotros nos sentimos planificadores espaciales. Ya no se habla de planificación física como hace 20 años, no se habla, sigue existiendo, pero nosotros en ese sentido, por ampliar el campo, son planes urbanos, planes territoriales y espacios naturales, espacios culturales, estamos planificando espacios. Cuando hacemos eso, tenemos que aprender de los ecólogos. Hicimos un librito, llamamos a algunos ecólogos que hicieron un trabajo. Lo que aprendió Pedro Mari de Madrid lo intentó aplicar a Valladolid para ver si era útil. No sé si finalmente ha tenido una utilidad, luego nos dio cuentas. Y bueno, pues sacamos un librito de corredores ecológicos hace 3 años.
de 3 años para acá, pues la ordenación del territorio ya no se hace, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, pero es un asunto latente. Y entonces, finalmente, por idea de Óscar, con el apoyo de Pedro Mari, con la ayuda de Estanislao de Luis, entre todos, hemos ido llamando a gente que no conocemos y que creemos que es bueno que conozca, conocer y que se conoce entre vosotros, y para aprender. Nosotros queremos aprender. Nuestro seminario es para aprender todos. No es solamente un curso del Centro Buen Día y aprenden los estudiantes. Aprendemos nosotros. Somos interesados en conocer qué mejores relaciones, qué instrumentación podemos tener para aplicar la idea de la conciencia ecológica en nuestros planes urbanísticos, territoriales o espaciales en general. Esa es nuestra idea. Entonces, bueno, termino porque creo que estoy cogiendo carrera y me enrollo mucho. Este curso se hace con el apoyo de la Fundación Entre Tantos, en la que también está Pedro María de Cacalvo. Se hace con el sustento de la organización del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Madrid, de Valladolid. Digo Madrid, soy muy bueno. Ahí está María Castillo, que es su directora. Y nada más.